está Chanta TV cubriendo la toma, el único medio realmente profesional es cubrir toda la marcha y no solamente al final, esperando que hayan desmanes. ¿Qué quieres estudiar cuando sea grande? No sé. ¿No? Pero gratis. Pero gratis, ¿no es cierto? Sí. ¿Te gustaría estudiar gratis? Sí. Estamos aquí reporteando lo que es la toma de la Universidad de Chile, la Casa Central. Sé que esto no va a salir al aire, pero igual lo estamos molestando. Muchas gracias. Entrevista, por favor. ¿Entrevista? Al firmar desmanes, mira, firmar desmanes, supuestos desmanes, ¿o no? ¿Por qué llegó al final? ¡Conteste! ¿Por qué llegó al final? ¿No tiene opinión? ¿No? Muchas gracias. Hola, hola, aquí he vendido la educación, he vendido los minerales, también el agua. Y bueno, hay que seguir vendiendo el país, pues no queda otra cosa. Así los empresarios se llenan los bolsillos de plata y el pueblo de pura plata. Bueno, esto es una ocupación pacífica que realizamos todos los estudiantes de la Universidad de Chile. Nos estamos organizando en este momento a nivel interno, pero hay que recalcar acá que son demandas nacionales. Estamos en apoyo a las demandas que salen a través de la CONFECH. Y además dar un saludo también importante a los compañeros de regiones que llevan mucho tiempo en toma. Nosotros lo apoyamos, sus demandas también son las nuestras. Este es un movimiento que está adquiriendo una unificación importante, una transversalidad en todas las regiones. Se están movilizando nuestros compañeros que sean paro y tomen. Nosotros estamos solidarizando con este gesto simbólico para nuestra Casa Central, pero enseñar también al gobierno y al ministerio que nos ha hecho cargo de responder concretamente y con garantía ante las demandas que ha levantado el movimiento estudiantil. Hoy día estamos más unidos que nunca, no estamos con mayor fuerza y vamos a ir trabajando por recuperar la educación. Hola, soy Nano Stern. Y me estás viendo a través de Chanta TV. Por lo tanto, todo lo que te digo debe ser verdad. Me tienes que creer. Estoy orgulloso de vivir en un país tan lindo donde las oportunidades son iguales para todos y todos podemos caminar en igualdad de condiciones por la calle. Lo estás viendo por Chanta TV. Aquí nos encontramos con un joven que para variar no está estudiando, se encuentra malgastando el tiempo. Podemos verlo aquí a las 9:15 de la mañana. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Podría decirme usted qué hace? Toco una guitarra. ¿Y para qué toca guitarra usted? Para entretenerme. Para entretenerme. Ah, muy bien, muy bien. Esos son los jóvenes de hoy en día. Dejan de ir a la universidad, se toman la universidad para ir a tocar guitarra. Linda la con cuerpos pintados por el Casa Ahumada hasta la Casa de Armas y después nos pasamos a ir a nuestra facultad, ahí a Santa Rosa con Vespucio vamos a estar cortando calles. Es súper endeudado, súper endeudado. Hola, soy Camila Moreno y le quiero mandar un fuerte saludo a Chanta TV, el único canal que nos miente de verdad, el único canal que nos miente en la cara. Por eso les mando un agradecimiento y
Es el único canal de TV que yo veo. Estudiantil, Lavín, Lavín, aprieta el chiquitín, que te lo va a meter el movimiento estudiantil. Primavera. Esto es Despertando en la Toma. Ella ya me olvidó. Bueno, omitiendo todo detalle escabroso, podemos decir que fue una noche bastante tranquila aquí en la toma de la Casa Central. Hubo turnos de guardia, ahí echando la talla con los cabros del turno nacional, que también están en toma por lo mismo que nosotros, les recordamos a todos. Estamos aquí en Chanta TV, en la Casa Central de la Universidad de Chile, que ha sido tomada por violentistas, mírenlo, escuchando música que aclaman al demonio. Ahora tenemos un entrevistado. ¿Qué opina usted sobre esta toma? Como una atrocidad inmensa. Yo soy Amish. Y sionista al mismo tiempo. Y como buen sionista yo encuentro que esto es un insulto al trabajo laborioso de aquel. El ministro Lavín les ha dicho miles de oportunidades que el diálogo está abierto y que ustedes pueden ir a conversar. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Milhouse. Oye, respóndate en serio. ¡Camioneta! No estamos saqueando la ciudad. Terribles saqueos suceden aquí en el campus central de la Universidad de Chile. Mírenlos. Mírenlos, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Usted qué está haciendo, señor? ¿Por qué se roba todo esto? Por favor, no saqueen la camioneta, cabrón. No nos digan cosas para hacer la revolución. Tenemos aquí al vago número uno, presidente del Centro de Estudiantes de Comunicación. ¿Qué nos puede decir acerca de esta violenta toma? Bueno, nosotros esperamos que muy mal. Van a hacer la Arturo Paz, pueden llegar ahí. Ahí el que está levantando la mano, para los que quieran repicar la marcha, chicos, acoperen con el corto. Sí. Se bajó la toma del Club de la Unión. No parece mal. Hubo conflicto interno. Señora, en la casa no tema. La prensa está aquí para salvarlo. ¡Tienes que apretar!